Volvemos ahora a Irán. El líder supremo de la revolución islámica iraní, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha destacado que los últimos avatares regionales y la ola del despertar islámico surgida en los pueblos de Oriente Medio y Norte de África pone de relieve la justa realidad del movimiento islámico del pueblo iraní. El ayatolá Khamenei, en sus declaraciones ante los aviadores del sector aéreo iraní, ha hecho hincapié en que las consignas del pueblo persa se han extendido a toda la región y a aquellos países que algún día estaban con el imperialismo. Ahora están al lado del pueblo iraní y respetan su línea y objetivo. Asimismo, ha recalcado que los últimos acontecimientos regionales han demostrado que durante estos 30 años transcurridos desde el triunfo de la revolución islámica, el pueblo iraní ha encontrado amigos y acompañantes debido a la justa realidad de su movimiento. El líder supremo ha calificado a la República Islámica de Irán como la madre del despertar y movimiento islámico entre los pueblos y ha aseverado que el sistema islámico se está moviendo hacia una verdadera y estable identidad que es capaz de defenderse ante las amenazas. Y también en Irán, la 25ª Conferencia Internacional de la Unidad Islámica, denominada Valoración de los 20 años de las actuaciones de la Fundación del Acercamiento entre las Regiones y el Despertar Islámico, ha sido inaugurada en Teherán con la presencia del mandatario de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. El presidente iraní ha señalado que las potencias hegemónicas, valiéndose de la influencia de los medios de comunicación y la infiltración de elementos infieles, pretenden volver a Oriente Medio y dominar la región. Ahmadinejad ha subrayado que los poderes arrogantes pretenden reavivar y estabilizar al régimen israelí en la región. Asimismo, ha manifestado que la democracia de Occidente es una gran mentira que contribuye a la humillación del ser humano. De acuerdo con el mandatario iraní, los poderes occidentales, con el pretexto de la democracia, pretenden conseguir los objetivos de los imperialistas y sionistas. Volvemos a Irán, ya que se ha inaugurado la segunda fase de la refinería Imam Khomeini, un avance tecnológico petrolero que acerca aún más al país persa a la autosuficiencia en la producción de gasolina. La segunda fase del desarrollo y mejoramiento de calidad de la refinería Imam Khomeini en el centro de Irán ha sido inaugurada por las autoridades del país persa. Todo el proceso de diseño y construcción ha sido llevado a cabo por ingenieros nacionales. Las unidades recién estrenadas producen gasolina, gas propileno, queroseno, combustible de motores de reacción, entre ellos. Tanto en la fase del diseño como en la construcción y sobre todo en la puesta en marcha, los expertos iraníes realizaron el trabajo en su totalidad. Debido a las sanciones, los proveedores de los equipos empleados en estas unidades no enviaron los programas informáticos pertinentes. Por ende, tuvimos que programar los equipos desde cero. Anteriormente, esta refinería producía cerca del 10% de toda la gasolina consumida en el país persa. El proyecto inició en el año 2007 y se considera el más grande entre las refinerías de Irán. Con la puesta en marcha de la segunda fase del desarrollo de la refinería Imam Khomeini, esta unidad produce diariamente unos 8 millones de barriles de gasolina, es decir, cerca del 20% del consumo nacional. Según el encargado del proyecto, la última etapa de la obra culminará en mayo. La mencionada refinería producirá hasta el 30% de la gasolina iraní. Asimismo, ha agregado que los productos de las unidades estrenadas se ajustan al estándar Euro 5. Y la gasolina producida, por ejemplo, cuenta con un índice de octano de cerca de 100. Y en alusión a los embargos, de ninguna manera se consideran embargos sobre Irán. Los europeos se han sancionado a ellos mismos. Ellos solo compran un 18% de nuestro crudo. Según la Unión Europea y Estados Unidos, los embargos tienen como fin frenar el programa nuclear de Irán, ya que acusan a Teherán de desarrollar un programa nuclear con fines bélicos. Sin embargo, Irán siempre ha insistido en la naturaleza totalmente pacífica de su programa nuclear, cuyo objetivo es cubrir la demanda eléctrica interna y realizar investigaciones científicas y sanitarias. Ehsan Kazemi, Hispan TV, Shazand.